Bienvenido a Fuera de Micrófono, Jesús Ribases. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias, aquí estoy. Lo que pasa es fuera de micrófono, pero el micrófono está aquí. Bueno, pues eh, es engañoso, ¿verdad? Es sí, un poco es ahí un, de... un, un engañoso. Este es de decoración. Ah, bueno, si es de, <laughs> si es de decoración, entonces, entonces me cae, habría que esconderlo, porque si es fuera de micrófono y te ponen el micrófono delante, ya lo hemos leído. Eh, también se puede interpretar por gente que está ya un poco fuera de micrófono. Bueno, yo estoy completamente fuera del micrófono, <laughs> si es por eso, si es... Si empezamos ya así, empezamos yo estoy, con, ¿eh? yo estoy fuera con las tiranteces, ¿no? Si empezamos con las tiranteces, pues seguimos con las tiranteces. No, va, el, el, eh, yo pro procuro que, que estés, eh, bueno, que sea una entrevista amable y que además nos cuentes, tú toda tu vida has hecho información económica desde que empezaste, o, o esa primera etapa, porque creo que empezaste en, en, no, en vamos, Zaragoza. Vamos ¿Cómo, a ver, no, ¿cómo yo, fue tu, tu, tu institución? Yo he, hecho, ¿Cómo yo he hecho durante muchos años información económica y no información económica, he hecho, uh -huh. he hecho información de, de todo tipo, pero no, no empecé de, en la información económica, empecé, uh -huh. empecé de becario, como pues empieza, se pues empieza siempre, lo que pasa es que empecé de becario hace muchos años, en el edad de Aragón, cuando no se estilaba que hubiera becarios. Y además, eh, bueno, pues yo fui, creo... No el primer becario que hubo en el Aragón, pero uno de los primeros. Y además, incluso me pagaban y me pagaban bien para lo que era la época. Mm -hmm. ¿Pagaban los becarios? ¿no? Pagaban a los becarios, <laughs> les pagaban bien. Sí, sí. sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo fue tu ¿Tú viniste a Madrid? Porque, bueno, tendrías. No, yo estudié. ¿Cómo, cómo es tu, no, vamos, tu siguiente paso después? No, de tiene, no tiene todas las cosas, tienen casi todas las cosas suelen tener bastante, explicaciones bastante sencillas. Eh... Ya sabemos aquello que se dice, que cuando no hay ninguna otra explicación, la más sencilla es la correcta. Pues no, yo estudiaba, yo estudiaba periodismo, ciencias de la información y también filología en la Universidad de Navarra. Uh -huh. Para los veranos de los tres primeros cursos hice prácticas, vamos, hacía tuve becario en el Real de Aragón, pero haciendo uh -huh. prácticas de verano. Y entonces cuando estaba haciendo, pues en el libro fue en el ter, en tercero o en el cuarto curso, algo así, me ofrecieron la posibilidad de venir a hacer también prácticas a... A Europa Press, a la agencia Europa Press. Uh -huh. Entonces yo acepté y estuve, estuve también un par de veranos haciendo partidas en la agencia Europa Press. Y después, eh, pues después tuve que ir a hacer la Mili y estas cosas, porque yeah. en mi época se hacía la Mili, incluso con lanza y en arrojadores de aceite, porque fue hace mucho tiempo. Y después de eso, pues, conseguí, un, conseguí volver a un contrato ya de redactor, digamos, estable en la agencia Europa Press, en donde uh -huh. no hacía economía. De la economía vino vino sí, más tarde la, la agencia es una. Es todo el mundo insiste y, y dice con eh, ¿cómo es? ¿Es, es, un, es el mejor medio para aprender o es una de las escuelas mejores que tiene un periodista la agencia porque pues se pues, sí. también un poco el, el, cuando, el... Cu cuando, eres, cuando eres muy joven eh, y estás en una agencia que en aquella época además era bastante, era bastante siempre lo ha sido, pero en aquella época lo era más, era muy puntera y había muy poca había poca gente con lo cual había que hacer de todo pues 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 se aprende se aprende mucho y muy deprisa sí efectivamente no 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 hay no hay muchos secretos o sea, es, es tienes mucha suerte vamos yo de hecho por ejemplo yo fui de las primeras personas que vamos yo cre... bueno no de las primeras porque hubo, porque hubo muchos más pero yo yo entré en la en el congreso en la primera sesión del congreso de las cortes democráticas en el verano del 77, un rato antes de que entrara Uh -huh. Dolores y y Rafael Alberti. ¿Por qué? Pues porque en Europa Bresa, había dos personas destinadas a ir a, a cubrir aquello y una de las dos se puso, se puso enferma. ¿No me tocó? Eh, no, o sea, no, no, no me tocó porque no. fuera más listo, más alto y más guapo que otros, que también, que por supuesto también, ¿no? Pero sí, simplemente porque en aquella época eh, había que ir de uniforme, es decir, había que ir con, con chaqueta y corbata y entonces a mí me había dado el consejo que fuera todos los días a trabajar con chaqueta y corbata entonces de repente hubo que ir corriendo y el que estaba más a mano que iba con chaqueta y corbata era yo Ajá. y entonces pues fui o sea no, no me enteré de demasiado pero fui fui yo pues yo no conocía prácticamente a nadie pero sí va estas Ajá. cosas suceden a veces Ajá. a veces las casualidades pues pues tienen su su pequeña importancia es que en esta profesión que hay tanto a veces afán de protagonismo y tal lo de la agencia también tiene una una peculiaridad y es que mmm, tú puedes hacer una dar una exclusiva puedes hacer una información eh, que tiene un largo recorrido y no la firmas no entonces eso, eso también probablemente es como no sé una cura de humildad o bueno cuando eres ¿cómo lo, cómo lo o ves? sea yo trabajé cuando era muy joven por lo tanto la cura de humildad cuando ya. eres muy joven eh, no la puedes tener por otra parte eh, también hay un poco hay un, hay un poco hay un poco de mito no excepto las grandes primadonas durante, todo, durante toda la vida o, si no, o salvo cuando ya es una trayectoria muy larga y la gente la gente no se va fijando en los periódicos a ver quién firma la última información de la última no. de la última cosa que, has, que ha sucedido por lo tanto sobre todo si es una persona que está, que está empezando pues tiene importancia pues, hasta cierto punto tiene más importancia el que eh, el resto de la profesión y quienes van a la profesión sepa quién hace las cosas para tener después un, un, una trayectoria Mejor, mejor, o peor, el que cuando estás empezando firmes más o menos cosas, pues bueno, pues bueno, si firmas los papeles secretos del Pentágono, pues vale, pero, pero como eso no sucede tampoco todos los no. días, pues yo creo que tiene una importancia relativa y el ego, bueno, pues el ego está muy bien tenerlo y es bueno, es bueno tenerlo. No no digo que sea malo, pero tampoco hay que estar abusando del ego todos los días, hay que dejarlo un ratito en casa uh -huh. para que tampoco nos agobie en exceso, ¿no? Eh, han sido, quizás, no sé, igual me equivoco, 40, más de 40 años, de alguna forma siguiendo los cambios de este país, eh, su economía, la política también de alguna manera. El país que, en el que, de la transición, el país que tenemos ahora, eh, ha sufrido un cambio grande, ¿no? Eh, supongo que, que es cómo viviste tú esa transformación, porque en los años de la transición, yo quiero recordar eh, pues la reconversión industrial, el cierre de empresas, el, la inflación que estaba, era galopante. O sea, no, no sé. ¿Tú, tú, tú, te, tú te acuerdas perfectamente porque estabas ahí, ¿no? ¿Cómo no se, acuerdo, cómo, había muchas me... movilizaciones. No, estaba, no, ¿no? Pero yo, yo me acuerdo. Era otro país, ¿no? Yo me acuerdo, pero yo lo que. Di... Y simplemente lo que, tengo que de... bueno. lo que tengo que decir a eso, que a veces es muy popular, es que eh, aquello de cual... cualquier tiempo pasado fue mejor, en este caso es totalmente falso. Nunca hemos vivido mejor en España que como vivimos ahora. Ni nunca este país ha sido mejor de lo que ha sido ahora. ¿Me puedes decir que hace dos años era un poquito mejor? Bueno, vamos a ver. Pero en, en líneas generales, nunca en este país se ha vivido más y mejor que ahora. Ni nunca más gente ha vivido mejor. Que a pesar de eso, hay gente que vive mal y que tiene dificultades, sí, por supuesto. Pero nunca tantos han vivido también o en ta, las condiciones que, que, que viven ahora. Que hay, que hay gente, porque pasa en todas las épocas de la historia, uh -huh. que hay personas que en este momento viven peor que hace cinco años. Efectivamente, es cierto, pero eso ocurre también en los mejores momentos de la historia y en los peores momentos de la historia. En los peores momentos de la historia hay gente que vive peor de lo que ha vivido cinco años cinco cinco, uh -huh. cinco años atrás pero lo importante es el número total de el número total de vamos, el número total de gente que vive en mejores condiciones y que está en mejores condiciones en todas las circunstancias que antes y nunca en este país se ha estado, mejo, se ha estado mejor que, que ahora insisto podemos discutir que no el año pasado estábamos un poco mejor pues es posible que ha habido gobiernos mejores por supuesto que ha habido gobiernos mejores que ha habido épocas de uh -huh. de mejores situaciones de, de, de mejor eh, situación económica, pues por supuesto, o, o de mejor eh, trayectoria de carga, por supuesto, es que ha habido épocas en las cuales había más ilusión, por supuesto, pero en líneas generales hemos ido hacia adelante y mm. lo que tenemos que procurar es, es no, ir hacia, no ir hacia atrás. Y yo creo que en líneas generales no hemos ido hacia atrás. Lo cual no quiere decir que no podamos ir hacia atrás. Siempre es posible. Pues siempre nos podemos equivocar y ya ha ocurrido en la historia. Pero bueno, pues yo creo que no tenemos nada que envidiar uh -huh. al pasado y el que lo envidie, pues mire usted, perdóneme, lo siento mucho. O es alguien que ha tenido muy mala suerte, o es una excepción, o simplemente no, uh -huh. no ve las cosas con un mínimo de perspectiva. Eh, Jesús, el, tú decías en una entrevista, preparando la entrevista, te leí que bueno recordabas una frase. Eh, ¿Qué es noticia? Noticia es algo que alguien no quiere que se sepa. Entonces, yo bueno. pensaba que quizá en la, en, la, en, la, en la economía, donde hay muchos intereses, sobre todo, bueno, intereses económicos, eso todavía tiene más, no sé si más vigencia. O sea, contar lo que alguien no quiere que se sepa, si, si una empresa está mal, si hay un problema, eh, ¿no? bueno o sea, en era? esa lucha estado... bueno, sí efectivamente yo defiendo habitual, yo, def ¿no? yo defiendo la, la esa, de esa definición de noticias y cualquier uh -huh. otra otras muchas pues evidentemente pero no pero eso no es más importante en la, eco en la economía que en la política no. que en la sociedad que en la cultura no, vamos en la economía a veces tiene, puede tener en algunos casos algún tipo más de tra más trascendencia pero también es noticia lo que el presidente del gobierno no quiere que se sepa de lo que hizo ayer por la tarde, o lo que el líder de la oposición no quiere que se sepa de con quién pactó o dejó de pactar o está intentando pactar ayer por la tarde. Y también, y también es noticia aquello que eh, los, los altos magistrados, ya sea del Supremo, de, del Constitucional, lo que sea, no quieren que se sepa de algo que han estado haciendo. Todo, es, todo eso es noticia. Y generalmente unas veces tiene más importancia y otras veces tiene menos importancia, el que sea en la economía o no sea en la economía, bueno, pues depende de las aficiones de no. de, las afici de las aficiones de cada uno. Evidentemente la economía es una de las cosas más importantes que, que hay porque vivimos en un mundo Econ, económico y somos también homos económicos no lo queramos o no lo queramos porque la, la, las cosas de comer acaban siendo materiales y la economía uh -huh. trata de las la, 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 la cosas de la cosas materiales entonces bueno pues puede ser algo de eso más importante que nosotros pero no necesariamente siempre es, son las cosas eh, más importantes de las que no quiere, las que alguien no quiere que se sepa en economía que uh -huh. en política o que en sociedad o que en que, o que, no, o que en cualquier otro sitio. Por ejemplo, habrá habrá cosas que habrá cosas que el entrenador francés no quiera que se sepa porque está, eh, eh, vamos a jugar a va a sacar? Con el... Francia, una semifinal de, de, de la Eurocopa, que, que eso es, es muy importante, será muy importante ahora que no se quiere que se sepa. Pasado mañana ha dejado de tener importancia, pero en cada momento, en cada sitio, uh -huh. hay cosas importantes que no se quieren que se sepan. Eh, yo creo que el, el, en el mundo empresarial, y tú lo conoces bien, ¿no? Porque no, supongo que conoces. Eh, pues si yo qué sé, en la COE desde que, desde, desde José María Cuevas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Desde antes. Desde antes. Bueno. Entonces, el, el, ¿Es verdad que existe una cultura en España en la que el empresario no está bien visto? O sea, el, el, la imagen del empresario debería ser manifiestamente mejorable de cara a la opinión pública, o, o no? A ver, a ver el empresario. El... O se lo tiene ganado. No, ni sí ni no, sino todo lo contrario, que es una manera de responder. O sea, el empresario en España tuvo muy mala fama uh -huh. eh, hace bastante tiempo, al final de, del franquismo y al principio de la transición, porque el franquismo, en contra de lo que se dice, era muy poco empresarial. O sea, el, el franquismo no era nada partidario de, de la cuestión sindical, y de la, uh -huh. ni, de, ni de los trabajadores, ni, ni, eh, ni de las reivindicaciones laborales, ni obreras y tal, pero era muy poco partidario de, 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 de los. De los, de los empresarios. Y entonces era un régimen un también muy, paterna, muy paternalista, que estaba en contra del beneficio. De hecho, uh -huh. los bancos tenían limitado el dividendo que podían dar, algo, que, algo, que, la, algo la gente, que la gente no sabe. Y había un montón de cosas empresariales y económicas que no se podían hacer porque estaban totalmente reguladas por la dictadura. Esa, esa, esa visión del empresario se mejoró algo al principio de, de, la, de la democracia y con el, con el paso de los tiempos, bueno, pues no digamos, no no. El empresario nunca llegó a ser especialmente popular, pero mejoró su, mejoró su, su imagen. En los últimos tiempos, con la llegada de, de, otros movi de los movimientos populistas eh, de izquierdas y de derechas, más de izquierdas que de derechas, pues también de derechas, pues el empresario ha vuelto, ha vuelto a ser un personaje sospechoso y como en bótica hay de oh, todo. O sea, hay sí. empresarios buenos malos peores regulares hay empresarios uh -huh. que hay empresarios que crean riquezas hay empresarios que se aprovechan hay empresarios que hay empresarios que, que trabajan y, que, y que, que hacen las cosas bien hay empresarios que son unos aprovechados pero como, como en to, como en todas partes también hay, también hay trabajadores que trabajan y otros sí, que son, sí. que son, Hay gente que son que, ejemplares y que son unos que son no, no, unos, no, que son no, unos no. caraduras o sea hay, hay, no. hay, hay de todo eh, y bueno pues los empresarios el empresario tiene una función que es el de, es el de generar en eh, riqueza, puestos de trabajo y tener beneficio porque una empresa el, uno de los objetivos, un objetivo fundamental de crear un negocio es tener un beneficio para poder vivir de ese beneficio, ya sea la tienda de comestibles de la esquina mm. o la papelería pequeñita de la esquina o la tienda de, de souvenirs de, de la esquina. De la esquina necesita tener un, un beneficio para poder sobrevivir, ese beneficio, eso y, y, y ganar dinero, Allá sea una empresa grande que entonces pues tiene mucho beneficio, pero también tiene muchos trabajadores y tiene tal, uh -huh. lo cual y, y lo cual no, las, las dos cosas no están reñidas si se hacen las cosas con, con honradez y con, con y con respeto a las leyes. Que después hay quien gana mucho dinero, pues sí, pero es que no es malo, vamos a ver, no es malo ganar mucho dinero, lo malo es no ganar dinero. Tanto los trabajadores como los empresarios. No, sí, no, lo, bueno no, lo, el... lo bueno no es que haya mucha gente que gane el salario mínimo. Lo bueno es que haya mucha gente que gane mucho más que el salario mínimo. Uh -huh. O sea, eso que algunos dicen, qué bueno, ya hemos llegado a que haya no sé cuántas personas ganando el salario mínimo. Usted, pero es una aberración. usted Lo que, lo que es bueno es que haya muy poca gente que gane uh -huh. el salario mínimo porque haya mucha mucha gente que gane más del salario mínimo. Uh -huh. Que haya un salario mínimo. Eso ya es discutible, bueno, que que está bien que haya gente que no gane por, de, por debajo de una clase pero, pero eso no es lo bueno lo bueno es lo otro uh -huh. claro, en los elementos económicos que en un país a partir del empresario pues es, es una política económica un gobierno eh, ahora mismo está se está debatiendo mucho el, el tema de la reducción de jornada laboral no mm, claro en, en este tema mm, hay gente que no lo sé hay, ahora me dices tú cuál es tu opinión eh, hay gente que dice que hay que ser flexibles depende del tipo de, de empresa eh, pero en cualquier caso no se está contando con, con el empresario ¿no? parece ser que la ciudad se lamenta de que no le hayan no bueno, sentado no, no se a, no, a hablar de ello el gobierno y especialmente es, es, la, la ministra de trabajo no es muy partidaria de hablar con, vamos no de hablar con los empresarios, es partidaria de hablar con los empleados siempre que los empleados le digan que sí a lo que ella dice. No. Bueno pues esto, vamos a, esto ella tiene, ya eh, bueno pues ella, ella tiene una, una unas ideas que son claramente de extrema izquierda de eh, eh, inspiración comunista que están en contra de la empresa y en contra de la iniciativa privada. Bueno, eh, son tan, tan respetables o tan poco respetables como cualquier otra. Mm, yo no lo comparto, pero bueno, eso es una opinión, es una opinión personal. Entonces ya quiere imponer unas, no, unas normas eh, laborales eh, extremadamente rígidas y teóricamente extremadamente beneficiosas para los trabajadores. Y es discutible que eso, que eso sea así. Y aquí le pone una jornada determinada. Bueno, pues, pues eso se puede hacer por, por decreto. Después las consecuencias, bueno, pues ya se, ya se, ya se verán cuáles son. Yo creo que a, que a golpe de corneta la, la economía no se puede eh, pensar que funciona a toque de corneta, porque cuando funciona a toque de corneta no suele funcionar bien. De hecho, los países más desarrollados, los países en los que la, en los que nos ponemos de, de ejemplo, de ejemplo siempre y que nos miramos con envidia, las cosas no van a toque de, a, a toque de corneta, las cosas van más mmm, de una manera más, más, eh, digamos, de una forma más flexible, que a veces eh, eso da lugar a algunas eh, problemas y algunas injusticias como en todas partes por, su, por supuesto que sí pero los otros, los, los otros sistemas también dan origen a otras a otra serie de problemas y de injusticias y de, y de penalidades no hay nada no hay nada perfecto pero está demostrado eh, qué es lo que funciona mejor y qué es lo que funciona peor le gusta a quien le guste esto es uh -huh. dos y dos siguen siendo cuatro por más que alguien se empeñe en que no es la reconversión industrial que se llevó hace ya muchos años a cabo no, pues era, era para ser necesaria para. para bueno, pues, ¿no? de alguna forma era Europa la que pedía que se hiciera y tal. Pero desde entonces, ahora. No, no, no. no Europa, la, la industria en España. No, pero vamos a ver, vamos a ver. A es, ver que, no, no, es, no, que, es que, es que, no, conf, que... No, confundamos, no confundamos cosas que somos muchas que a, cosas, vamos a ver. Europa, Europa ni exigía ni dejaba de exigir. La industria española salía. Necesitaba. No, la industria española salía de 40 años de, de una dictadura que al principio fue autocracia y autárquica. Entonces, la industria española simplemente era mentira. O sea, ver, estaba en unas condiciones imposibles. O sea, se, se relacionaba consigo misma y excepto la industria automovilística, que además no era española, sino que era, que era to totalmente extranjera, pues bueno, estaba en unas condiciones que eran de imp imposible que produjera cosas que la gente quería comprar dentro y fuera de España. Entonces, hacía falta una, re una reconversión. Entonces, era inevitable. Pero estuviera Europa o no estuviera Europa. Daba, daba, lo mismo. Entonces, lo que pasa es que una vez que se liberalizó y que no había una, eh, una presión eh, gubernamental, digo, de un Estado totalitario, pues se hizo, se hizo esa reconversión y la hizo el SOE y la mm. hizo bastante. ¿La podía haber hecho mejor? Por supuesto que sí. Pero bueno, pero vamos a ver, pero había que hacerla y, y había que acometerla. Que en aquella reconversión eh, sobraban, sobraban trabajadores en las empresas en las que estaban. Pues sí, pero es que, mire usted, es que las minas que había no se podían mantener, nos, po, nos, ponga, nos pongamos como nos pongamos. No. Es que es, es, complet, es completamente imposible. Y usted no puede fabricar cosas que, que, que nadie quiere, por lo tanto, no es que, que no podía. Es que a veces ponemos, de, ponemos como ejemplo, lo exige Europa. Europa exige a veces cosas, pero hay cosas que, que no. se caen por su propio peso. No. Europa dice, no, es que Europa nos exige... que tengamos menos deuda y que tengamos menos déficit. No, mire usted, vamos así. Europa lo exige porque hay que juntar todo y para, que la, para que el euro funcione. Pero si Europa no nos lo exigiera, España no puede gastar más de lo que, dentro y fuera de, dentro y fuera de Europa, no puede gastar más de lo que ingresa indefinidamente. No. Es una cosa muy, primit muy, muy, muy primitiva. <laughs> sí. o sea, es muy primitiva. Una familia claro. no puede gastar más de lo que ingresa siempre. O sea, no, no. O sea, a veces gasta más de lo que ingresa, pues porque se compra se compra un coche o necesita, sí. tactos, pide un crédito. Pero no lo que no puede hacer es dos cosas: gastar siempre más de lo que ingresa uh -huh. y todos los años aumentar su deuda. Es algo que no puede hacer, porque porque llegará un momento en el cual ah. pues vendrá el del banco, eh, la tía de América que le ha prestado el dinero, el primo el primo que también te ha dejado, porque le dirá mira, se ha acabado y entonces o pagas o tú te apañas y además, y si no pagas, pues probablemente alguien venga, te eche, te eche de tu casa, no, uh -huh. no de tu casa, sino del país, tal, no sé qué. Pues esto es lo mismo. ¿Qué pasa? Que Europa eso lo ha ordenado, de, de una forma que vamos a hacerlo de una forma escalonada, organizada, uh -huh. para que lo hagamos todos los países, porque además tenemos una manera común. Pero no es que nos lo exija Europa, es que no nos queda más uh -huh. remedio. Yo, uh -huh. o, ve, otra cosa es que, bueno europa sí pone unos calendarios que pueden ser discutibles. no es que tenemos que hacerlo este año. bueno, pues eso es, eso es más discutible. pero no es porque estemos en problemas. es que no, es, es que no, no puede ser. has conocido a, a unos cuantos ministros de economía. si tuvieras que elegir al mejor ministro de economía desde, desde que llevas haciendo información económica. Sino, ¿No le podrías nombre y apellido? Si sí, no está en estoy en presencia de mi abogado, no, ¿Por qué? no, no diría. Pero oh, os ¿puedo decir? ¿Pero por qué? No, no bueno, bueno, sí, pero sí puedo decir. Tienes que, tienes que tener algún que, favorito. Que puedo, que puedo decir <laughs> alguno? No, porque, porque nunca hay, o sea, claro. nunca hay un, en tantos años nunca hay un ministro, es muy difícil que haya un ministro que lo haga todo bien y un ministro que lo haga todo mal. Mm -hmm. Aunque hay algunos que... Que, que lo intentan. Que, que hay algunos hay, hay algo, hay algo, hay algo que, que lo intentan. Ah, o sea, y además los momentos, los momentos históricos son, son, son muy diferentes. Entonces, eh, Fuentes Quintana acometió unas medidas impopulares que había que acometer y que fueron, que fueron muy duras y que mmm, yo creo que, que estaban bien encaminadas, pero, pero hubo algunas en las cuales quizá no fueron, no fueron nada más adecuadas. Boyer lo hizo también, lo hizo, lo hizo muy bien en, en, en su época. Posiblemente fue el ministro, eh, aunque estaba en estaba, fue, fue el ministro eh, más li, uno de los más liberales que ha tenido, ya, uh -huh. que ha tenido este país. Es decir, Boyer la gente no lo sabe, pero Boyer liberalizó los alquileres. Es decir, en España, en 1985, había una ley de alquileres más o menos como la, como la que hay ahora en la que ha puesto, la que ha puesto el SOE. En España, en 1985, regía una ley del año uh -huh. 66 y otra ley del año 50 y tantos del franquismo, por el cual era absolutamente imposible alquilar nada, porque eh, el, el, entonces no había mercado de alquiler. Al inquilino no se le podía echar bajo ningún concepto, tampoco se podía subir la renta, tampoco tal con lo cual nadie alquilaba, no por nada, sino porque ¿ve usted, yo para qué voy a alquilar algo si encima, tal, se si había un destrozo de la cara. Entonces Boyer liberalizó aquello. Uh -huh. Entonces eso ahora hemos vuelto atrás. Entonces, y voy hizo muchas de desa... esas. ¿Expropió Rumasa? Que también. No, pero, pero de eso, pero eso lo, fue, lo, lo de fue un por... golpe de efecto también. No, pero no, no, pues sí, pero lo de Rumasa. Vamos a formar parte de otra película. No tiene... No, mm. no por, o sea, pasará la historia, pero por lo que es. Por lo que por, por Rumasa, pero no por, por lo que significa política ¿no? económica. Rumasa era un agujero por todas partes y entonces aquello se cayó y se cayó. No. Entonces eh, lo, lo expropiaron, podían haber tomado otro tipo de medidas, pero aquello no tenía ninguna salida. Era, era un pufo por. Fue por todas partes, o sea, no, no, había, no había por dónde coger. Eran unas empresas que tenían bancos que, asima, que, que, que que financiaban las locuras empresariales. Bueno, entonces esto, la pelota está, eh, tarda mucho, entonces cuanto más grandes tarda. No, no, Boyer, en boyer en conjunto, su política económica, yo mm. creo que fue una política sí, económica esto... bastante, bastante acertada. Y después la política económica <coughs> que se hizo en la primera época de Rodrigo Rato, digo, en mm -hmm. la primera época de Rodrigo la primera Rato. legislatura de Aznar, ¿no? En El... la primera legislatura de Aznar pues fue fue también bastante bastante acertada hubo algunas pequeñas cosillas inter, intervención fue, fue también basta, fue bastante acertada yo destacaría eso a esos dos uh -huh. después de, de, las, de, de las cuestiones ¿Y de, de cu cuántas, cuántas informaciones o cuántas historias has tenido que dejar en el cajón por, porque bueno al final eh, los medios de comunicación tenemos nuestras también nuestras no no, pero Hipotecas, es. Vamos a ver, vamos a ver eso, eso es, eh, es, es un no eso, eso es más es una leyenda urbana. ¿o qué? O sea, eso es más leyenda urbana que otra cosa. Vamos a, vamos a ver, eso es más leyenda urbana que otra cosa. Y se lo discuto al que al que sea. Creo, creo que creo Juan Luis Cebrián viene por aquí de vez en cuando. Sí, esta bueno, entrevista. Pues, pues es, estoy dispuesto a discutirlo con él el día que quiera. Vamos a ver. Eh, si tú realmente tienes una información realmente importante y realmente trascendente. Eso no lo para nada ni nadie. Otra cosa es que la, la publiques o la emitas el día que tú quieras. Porque esas cosas, eh, una cosa de, esa, de esas, esas catéticas, eh, pues requiere muchas confirmaciones, requiere, requiere muchas cosas y hay que tener muchas seguridades. O sea, es decir, si es una cosa realmente importante. Es decir, o sea, estamos hablando, pues no sé, yo en este país ahora no no recuerdo porque tampoco quiero poner ejemplos para señalar a nadie pero es decir o sea lo del Watergate los papeles secretos uh -huh. del Pentágono o cualquier cosa de ese tipo eso no lo para absolutamente absolutamente nadie después está en el día a día y en el día a día hay pequeñas miserias que bueno, pues mire usted, pues en esas pequeñas miserias todo el mundo, todo, todo el mundo intenta influir, hombre, hazme, hazme el favor, hazme el, hazme el no favor, hazme el, hazme el tal favor, hazme el tal. Pues efectivamente todo el, mundo, todo el mundo tiene, vamos a ver, todo el mundo tiene, las empresas también tienen pequeños, pequeños compromisos y ahí se puede, ahí, ahí, ahí se puede influir, oye, oye, pues es que, es que el otro día, eh, dices eh, por otro que yo, usted fue a la Junta General de Accionistas isla y había una foto del presidente metiéndose el dedo en la nariz. Hombre, no me saques la foto del presidente metiéndose, no. metiéndose el dedo en la nariz. Todo el mundo se ha metido el dedo en la nariz alguna? Bueno, pues vale, mire usted. Eso es una cosa. No, no es que al presidente lo han pillado con la maleta, con el maletil del dinero marchándose. De... Eso, no lo para, eso no lo para ni lo oculta nada ni nadie. Nada ni nadie. Lo otro, pues mire usted, pues lo otro pues es el día a día y el primero que no haya... El primero que me haya hecho un pequeño favorcillo, entre, digo favorcillo entre comillas, por tal, pues también que, que le ha entrado. Pero yo no conozco realmente a nadie, ni en ningún caso, de ninguna cosa verdaderamente importante que se haya quedado, que, 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 que se haya quedado en, los, en los cajones. Que se, ha, que, que se haya podido quedar en los cajones. Sí, porque el propietario un, no, del no, medio no, no, de medio la... Bueno, sí, vamos a, ver, vamos a ver. Que se haya podido quedar en los, en los cajones unos días o un tiempo. Porque, insisto, hay que, hay que cuadrar las cosas, hay que ajustarlas, hay que... Pues eso es, eso es uh -huh. posible. Pero que, que se haya ocultado, vamos a ver, habrá habido... Va a ser como en todo, habrá habido casos. A mí no, a mí no ha pasado ni, ni los, con, los tengo así a mano. Y no soy... Y que nadie me uh -huh. diga, quiero ser bueno ni políticamente correcto. Desde tu larga experiencia, eh, los gabinetes de prensa mm, se han multiplicado... Eh, ya incluso las empresas más pequeñas tienen un servicio de prensa que se dedican a enviar comunicados y tal eh, no sé si se ha perdido se ha perdido capacidad de investigar no digo porque no que se puede se seguir haciendo pero quizá los medios también no tienen esa, esas eh, esos recursos que tenían antes para dedicar a una persona durante mucho tiempo a seguir un asunto tú que has sido director además bueno, en, en dos ocasiones bueno, de la revista Tiempo. Bueno, sí, me referido. Lo los, los medios antes, los, los medios de antes tenían antes tenían más medios para dedicar mm. a lo que se llama a lo que se llama, entre comillas, la investigación, que no es otra cosa que buscar noticias un poco, un poco menos, que no sea la noticia, la noticia del día a día. Pues sí, eso, eso, eso es cierto, sí, pero bueno eh, pues sí, pero lo a los gabinetes. Que, no, pero es que papel los, es que son dos cosas que no tienen nada que ver. Yo bueno. creo que en mi opinión que son dos cosas uh -huh. nada que ver. Una cosa son los gabinetes de comunicación o de no comunicación y otra cosa son los medios, los recursos que tienen los medios de comunicación para hacer investigación y para buscar información. Son dos cosas que no tienen, que no tienen nada que ver. Los gabinetes de comunicación de las empresas tienen 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 una, una finalidad y un origen. La finalidad es que mmm, las empresas quieren controlar la información que, que hay circulando suya. Y entonces alguien descubrió hace muchos años en Estados Unidos que, que una política de información era la de facilitar determinadas informaciones y tener una cierta transparencia. Las empresas no son transparentes por deporte porque piensan que a cierta transparencia les viene bien. Pero bueno, pero no es toda la transparencia, la transpa, la la transparencia ni mucho menos. De hecho, vamos, en España... Eh, eh, uno de los pioneros de la transparencia, y lo digo con todo el cariño y todo el respeto y gran admiración, fue uno que fue, uno que fue durante muchos años presidente del Banco Popular Español, que fue Luis Bastaverner, que ya ha falle, fallecido. Tú, Luis Bastaverner eh, inauguró la política de transparencia del Banco, donde publicaba una memoria public, con todo lujo de detalles, incluidos los sueldos de los, de los consejeros y de, uh -huh. los, y de los principales directivos. Después me volcaba un una especie de, de repertorio de temas en el cual contaba todo tipo de anécdotas que habían pasado en el banco, algunas hilarantes y algunas realmente de, de meteduras de pata importantes. Entonces contaba, daba tanta información y era tan abrumadora que cuál es el mejor sitio para esconder un elefante en medio de una manada de elefantes. Uh -huh. Entonces, porque en medio de tanta información hay cosas que hay cosas que no pueden. Bien. Entonces, hay, hay empresas que eso, que, eso, que eso lo hicieron muy bien. Y otra cosa es la labor del de organismo de comunicación que mandan unas notas informativas sobre las cosas más eh, pintorescas y estrambóticas que le interesan muchísimo a la empresa pero que no le interesa que, que, que no le interesan al común de los mortales lo más mínimo y que generalmente son publicidad encubierta y que lo que querrían y que lo que requerirían sería una buena campaña de publicidad. Bueno a veces en los medios pues hay, hay problemas, hay falta de medios. Hay que rellenar no sé qué, también las páginas, Y, y, ¿no? y hay algún redactor llenar, pues, no? que tiene que rellenar. Sí, sí, no, no, sí, yo lo acepto. Vamos a ver, yo digo que estamos o sea, que mm. nunca hemos vivido mejor y nunca hemos estado mejor. No digo que sea el mejor momento de la profesión periodística, tampoco digo que sea el peor. Estamos en un periodo de transformación por el mundo digital, por todo eso. Y que ha habido momentos digamos, mejores en el sentido que había más medios, más recursos y se podían hacer otra cosa. Y los gabinetes de comunicación son un, son, son un elemento más al servicio de la empresa. Los gabinetes de comunicación no están, vamos a ver, por mucho que digan, y y todos mis, y tengo grandes amigos en los medios de comunicación y he tenido familiares directos en los medios de comunicación y he, y, y tengo, pues y, y, y los sigo teniendo. Y grandes amigos, oye, y compañeros de toda ella, bueno, no allá, bueno, no están para dar información, aunque la den. O sea, su, 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 su función, vamos, su función por parte de la empresa es otra. Es decir, la empresa, un vez de comunicación lo tiene una empresa. Igual que, vamos a ver, si alguien piensa que el gabinete de comunicación de un ministerio está, en estos momentos y desde hace muchos años, para informar a todos los ciudadanos, no, mire usted, está a mayor gloria del ministro. Claro. Hacer la propaganda... Otra, lo que pasa, que, lo que pasa que es que es diferente. Mientras que el Gabinete de Comunicación del, 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 del Ministerio lo pagamos todos, el de una empresa se lo paga a la empresa. Entonces la empresa, como se lo paga, pues puede tenerlo para lo que quiera. Uh -huh. un, empleo, un empleo público y unos recursos públicos, eso sería otra cuestión. Eh, ha sido director de la, del semanario de la revista Tiempo, que fue líder del sector después sí. del cambio 16, sí. trabajaste con Pepe Oneto... Sí. Con, eh, no sé, en esas dos etapas, yo creo que una fue en el año 2000 y otra en el... ¿Las épocas en las que fui director? Te, sí, fuiste... Yo fui director del año 2000 al 2005, creo, y ya, después del 2000... 2007 al 2018. Al 2007 al 2018, sí, una y, larga etapa. Y te tocó la, 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 la que fue, supongo que es, que es duro, ¿no? El, el cierre de la revista en una situación en la que... Eh, prácticamente los seminarios eh, quedaba tiempo y poco más. Es decir, que eh, ¿por, qué, ¿por qué se produjo eso? ¿Cómo fue esa evolución? Ya sé que vas no, a tener que hacer un esfuerzo no, de, no, no, de síntesis, pero no, no, pero, no, pero, no sé vamos, vamos a ver, en es la sí. economía del país. Va, o era... No, vamos a ver, fueron, simplemente cambiaron, vamos a ver, hubo, hubo varios hubo varias cuestiones. Uh -huh. Hubo la evolución, eh, vamos a ver, hubo la evolución general de los, de los medios de comunicación en España y en todas partes. Eh... España, los medios de comunicación tradicionalmente han sido más débiles que en, que en otros países, sobre todo que en los países anglosajones. Aunque cuando nos comparamos, uh -huh. que nos, nos gusta compararnos con ellos. Nuestro mercado es el que es. Después llegó la erupción, la erupción de, de Internet y cambia, simplemente cambia, cambiaron los hábitos. Se, se intentó eh, ajustar las, la, 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 los costos de todo, pues una. los semanarios vivían los ciudadanos vivían de, de, fundamentalmente de la venta y de la publicidad pues está, se apoyaban mucho en la venta y las ventas, las ventas cayeron, sí, cayeron ¿por, porque, porque no, no, cayeron en España por, por, o sea, esto, está poco, esto está poco estudiado porque bueno, poca gente se queda eso lo, lo, las ventas de los mareos eh, cayeron por muy por los, los, los motivos más importantes son que bueno, los periódicos del fin de semana Hacían eh, competencia directa con los semanarios. Uh -huh. O sea, los periódicos del fin de semana empezaban a ser tochos sí, muy, sí. muy grandes y hacían. Eh, los dominicales, y, los, los domin, dominicales, aparte de los suplementos, digamos, uh -huh. el papel, cuchillo y colorín, en el, el, sí. el interior de los periódicos, hacían suplementos informativos como lo de los. Como, sí, la, la crónica. Como, las crónicas, como. como, como en, en el mundo. Sí, sí, todo, todo eso es eh, lo, 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 lo la, que la lo de dinero que hay en el país, de uh -huh. cuestión económica, todo eso, todo eso, todo eso hacía claro, competencia sí, claro. directa con, lo, con los semanarios con la ventaja de que si ellos tenían una gran información de un, de un, de un, día, de un día para otro la, 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 la podían sacar y después que ya después contaré, contaré una anécdota importante y muy significativa del asunto. Entonces bueno. Eso acabó eso empezó a minar a los semanarios entonces pues eso entra en una en una pequeña o larga decadencia entonces hasta que al final pues tal, las empresas empezaron a ser un poco más rácanas en, en el asunto de, uh -huh. de, de dar más medios y bueno pues eh, aunque tiempo hasta luego actualizado el momento pues, eh, tenía un uh -huh. eh, vi, eh, o sea bien hechas las cuentas había un cierto, un cierto equilibrio Bueno pues, eh, pues no, 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 no se puede meter uh -huh. y hay un hay una gran una gran mito o mentira, que es que siempre se pone de ejemplo los grandes eh, semanarios eh, eh, británicos, uh -huh. eh, americanos, el Times, sí, el Newsweek, bueno. No sé bueno, todo esto forma parte de una, de, una, de una fórmula diferente. Los grandes semanarios anglosajones, durante los años 70, 80, 90 y al principio de los 2000, ahora también todos están eh, quebrados o tal, siempre prácticamente, no es que se regalaban, pero había suscripciones que eran por un, por un dólar te suscribías durante casi un año y te lo mandaban al, al, al a lo más profundo de Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cuál el negocio? Que como, como al final tenían dos millones de suscripciones, la publicidad que acumulaban era... Era, era la que les daba la, Era, la... era, era giga, gigantesca. Entonces con eso ganaban ganaban, ganaban uh -huh. mucho ganaban mucho dinero. Pero bueno, estas cosas... El, 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 la empresa económica, tú fuiste director también sí. de la Gaceta, sí. Anterior, sí. Ante, antes de que... Sí. Te, te fueras a la revista Tiempo, mm, da la impresión de que últimamente viven mucho también de organizar eventos, eh, desayunos, eh, encuentros y tal. Eh, es una manera lógica de, de financiarse. Bueno, solo porque... todos los medios de comunicación, sí. todos, todos organizan eh, los eventos más sí. no necesariamente económicos, no, quiero no, decir, ¿no? No, no, son, no, son, no, no, son, no son más no son. Bueno, mundo... eso, es una, es una, es una es una fórmula de, de financiarse partiendo también de partiendo, partiendo, partiendo también de un hecho en la, en la prensa económica también tenemos tenemos que ser conscientes del país que tenemos, es decir, el país que tenemos no da para, para que haya una ¿Sí? prensa económica tremendamente, o sea, con unas ventas gigantescas. Entonces, es es eh, ¿Sí? es, lo, es, es, es es lo que, es lo que es, o sea, que, no. es que a veces a veces no ente, no ente, a veces no somos conscientes y no entendemos muy bien el mercado en el que estamos, el, la emisión del mercado que tenemos y, y las dificultades. Voy a poner un ejemplo. El semanario, a mí el semanario que me hace a mí más importante del mundo se llama The Economist. Se edita en el Reino, en Londres, en el Reino Unido, uh -huh. la Gran Bretaña de los Estados de la Gran Bretaña. Vende o vendía, no he visto los últimos datos, pero llegó a vender algo así como dos millones de ejemplares semanales cuando la revista tiempo vendía alrededor de 50 o 60 mil ejemplares. Eh, eran dos mundos, no. De esos dos millones de ejemplares, la, el, el, el The Economist vendía en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 70.000 ejemplares. Con una población algo mayor que España, vendían un poquito más de lo que nosotros vendíamos en España. El resto, porque es una publicación global, vendía un millón y pico en Estados Unidos, no sé cuántos cientos de miles en, en, en Europa y no sé cuántos de cientos de miles en el sudeste asiático, en las comunidades anglosajonas. Entonces, veamos el, o sea, veamos no. cuál es nuestro tamaño y cuál y cuál, y cuál, y cuál es nuestro tamaño. En los buenos tiempos, en los buenos tiempos el país y el mundo en España vendían más ejemplares diariamente de lo que vendían el Times o el Guardian en Londres. Sí, sí, que tenerlo en cuenta. O sea, la, no vendían la, más que The Sun, pero que es otra cosa, la, pero, la, cosa. La. pero vendían vend, vendían más que eso y vendían más que y vendían más que el Monde. Ahora no ahora no no conozco las cifras, pero estarán por ahí. Mm. Eh, yo no sé ya si para ir terminando el, el, la profesión, igual que el país ha cambiado muchísimo y todo lo que tú quieras, pero ¿realmente necesita la profesión un control por parte del, del gobierno? Eh, porque se si supuestamente haya que luchar contra una fábrica de, no. de fangos y cosas raras. No, no no, 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 vamos, no, <laughs> no, no, vamos a ver, o sea, ahí, vamos a ver. En los, en los medios de comunicación en, o en los paramedios de comunicación, por ahora todo, todo se considera un medio de comunicación, pues hay evidentemente hay mucha tontería, mucha basura y mucha, hay mucha o sea, mucha cosa deleznable. Ahí está, ahí están las leyes ordinarias y los tribunales de justicia ordinarios. Es el camino es el, es el camino correcto en todos los países en todos los países desarrollados en todos los países desarrollados en los cuales ha habido libertad de prensa y libertad de información desde que esto lo conocemos así usted pues si tiene usted algún problema se va a los juzgados ordinarios y y los juzgados ordinarios hay unas leyes perfectamente eh, determinadas de lo que es delito, de lo que no es delito, de lo que es de lo que es infamia, de lo que es o sea, todo tipo está, 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 tip, está tipificado todo. Uh -huh. Incluso las cuestiones que son relacionadas con menores. O sea, no hace falta ninguna cosa, ningún órgano eh, estrambótico. Que no esté, uh -huh. eh, así ha estado. En Estados Unidos funciona esto así desde toda la vida. En el Reino Unido En Francia, en Alemania, Italia. Y todos los sitios donde se, insta, se instauran cosas de ese tipo eh, son sitios, digamos, uh -huh. eh, autor, autoritarios. Siempre, evidentemente, siempre hay un gobernante que querría que no se metan con él, pero y, y, oye, y lo entiendo, ¿eh? o sea, es, que no. es muy duro que, to, que todos los días los medios se metan contigo como gobernante, o sea, es, y es muy humano, pero de ahí a tomar medidas para que no se metan conmigo y usted, eso es otra cosa. Yo comprendo que, que cualquier gobernante, en este caso en España, el presidente, gobierno, gobierno, otra vez se meten conmigo, otra vez se meten con, conmigo. Esto es tremendo, sí, sí, es tremendo, pero nadie lo llega a estar allí, ¿eh? tampoco. Pero pero eso, está, ahí están los tribunales, que hay una calumnia, no injuria. Y usted, ahí, ahí está, no. estas teoría, que, que ahí está diciendo algo que es falso. Ahí están los tribunales, no no hay ningún... No, no, hay, no veo ninguna necesidad de que se legisle ninguna, ningún, ni, ni, ninguna, ninguna otra cosa estrambótica. Hay legislación, además, en cuestión de menores, de pornografía y tal, pero está en... Los, pero está en, la, en, está en en la legislación ordinaria no ninguna legislación específica y en la legislación ordinaria prevé que hay determinadas cosas que si además se hacen con, con, con publicidad y de forma masiva eso está eso está más penado que no que si se hace eh, de una manera eh, particular o privada o sea no le veo ningún eh, la, la, una curiosidad que se me ha pasado preguntarte antes nos habla un poco de los ministros que habían pasado por, ¿no? por, por nuestra o sea, por la democracia española. Eh, hubo un momento que Solchaga llegó a decir que era el, éramos el país en el que era más fácil hacerse millonario y tal. Pero lo, luego es verdad que sucedieron pues, pues el, La cultura es aquella del pelotazo. Tú conociste bien, supongo, a, a Mario Conde en, en su momento más, digamos, glorioso. Pero luego ese, todo eso vino, se vino abajo, ¿no? O sea, es, pero es que no, pero es que, es, es, es que son... Es, yo, es que era, era inevitable es que, pues, es, que yo, era, es que yo creo que son dos cosas. Vamos a ver, yo, Mario Conde, que nunca nunca eh, lo he puesto como ejemplo de nada. Se, Mario Conde tampoco... Se hizo fue, millonario, ¿no? Sí, pero se hizo millonario, pero tampoco fue... Tampoco era la cultura, lo de Mario Conde... O sea, insisto, yo creo que era muy criticable de una cosa, pero tampoco era la cultura del pelotazo, por la cultura del pelotazo. María Conde invirtió en una empresa junto, junto, con su, junto con su socio Juan Abello. Y, del banco de Santiago, no, 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 no. Anteriormente es eso bueno. ya era rico, entonces con su socio Juan Abello tenían unos laboratorios, con la mayoría, y los vendieron a una multinacional y ganaron mucho dinero en una operación de, corporativa, de lo que se llamara corporate corporate finance. Mm -hmm. Y después con eso, con comparaciones de, 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 de esto insisto, yo creo que a Mario Gondé se le, pueden, se, se le pueden criticar muchas cosas. El origen, él lo, él lo hizo así, y después lo del pelotazo. Solchaga iba aquello como, más como butad que como otra cosa. Solchaga no. era, era un navarro chapalante que decía cosas. Entonces, y evidentemente eh, hay gente que ha dado muchos pelotazos, pero vamos a ver. No. Eh, y después lo de la cultura del ladrillo, pues efectivamente, el ladrillo pero también en España... Eh, hay pocos sitios eh, eh, en el mundo donde la gente esté más apegada al ladrillo que en España. Fruto de dos cosas. Fruto también de que originariamente era imposible alquilar y fruto de que como en España es muy difícil edificar, pues entonces el tener, el tener una propia inmobiliaria es una cosa, es, una, es un, acumular uh -huh. propiedad inmobiliaria es maravilloso. Eso no pasa en otros sitios porque hay más, más libertad de, de edificación y de construcción. Pues muchas gracias Jesús y nada, ha sido un placer, eh, quedan muchas cosas por hablar, pero pues, bueno, el tiempo se acaba pues y te agradezco mucho que hayas sentado aquí con nosotros porque bueno iba a decir la voz de la experiencia. No, la voz de la experiencia no. <laughs> no bueno, porque eso te pongo a baños, ¿no? Pues sí si me pongo años, pero bueno. bueno. pues nada, pues muchas gracias. Gracias, a gracias a ti, vale, eh. Ha sido un placer. Vale, de acuerdo.